Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en vivo, un nuevo miércoles, un nuevo programa de Conociendo A. Bueno, muchas gracias a las personas que se unen el día de hoy. Vamos a esperar unos segunditos para que esta aplicación pueda comunicar a más personas y podamos llegar a más hogares en este día, en esta mañana. Como decía, un nuevo programa de Conociendo A. Muchas gracias a las personas que ya empiezan a conectarse. No se olviden de ayudarnos siempre compartiendo para que más personas se enteren de esta transmisión. Bienvenidos a quienes se están uniendo ya este día. Como ustedes saben, este espacio, Conociendo A, tiene el objetivo de difundir y visualizar a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial que ya les contaré más adelante de quién se trata. Y bueno, ayúdennos compartiendo esta página para que más personas puedan unirse a la entrevista del día de hoy. Quienes están ya conectados, si me pueden ayudar con un mensajito contándome si es que me pueden escuchar bien. Ustedes saben que estas cuestiones tecnológicas siempre, bueno, a veces nos juegan una pasada. Entonces, me gustaría que me ayuden con un mensaje, quienes están ya conectados, conectándose, si es que la señal del audio está bien, para que podamos tener una charla amena el día de hoy. Como les decía, tenemos un invitado muy especial. Y bueno, ayúdennos compartiendo esta página para que más personas se vayan uniendo. Soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, y quisiera empezar ya, mientras las personas se van uniendo a esta transmisión, me gustaría contarles que el día de hoy tenemos, como les decía, un invitado bastante especial. Como ustedes saben, este espacio pretende difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Creemos que es nuestra responsabilidad como Fundación Musarte y bueno, como artista también que soy, el visualizar, el difundir a muchos talentos ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos como embajadores culturales del Ecuador y que muchas veces no se conoce mucho de las actividades que están realizando, de la gran trayectoria que están construyendo a través de tiempo, de sus procesos de formación. Y creemos que este espacio es justamente para cumplir con ese objetivo, el objetivo de conocer, aprender y difundir de los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Este ya es el programa número 35. Hemos tenido a 35 artistas ya compartiendo con nosotros en este espacio. Para mí es de mucho orgullo, de mucha felicidad poder comentarles todo esto, el decir que hemos tenido a 35 artistas ya compartiendo con nosotros ha sido todo un reto, ha sido toda un proceso de poder conocer también a muchos de ellos que no conozco personalmente, pero que he tenido el honor de poder entrevistar y conocer un poco más de lo que están haciendo ellos en sus carreras profesionales, que también es uno de nuestros objetivos, el que se sepa, el que se conozca que el arte es una profesión y que muchas veces en nuestro país no se considera como tal. Entonces nos vemos en la obligación y en la responsabilidad
de mostrar a los grandes artistas ecuatorianos que tenemos, profesionales, muchos de ellos. Y bueno, este día, como decía, tenemos un invitado también muy especial. Bueno, ya al maestro Diego Luzuriaga, gran compositor, a quien admiro muchísimo, gran compositor ecuatoriano, nos está saludando. Muchísimas gracias, maestro, por unirse a esta transmisión. Bueno, quería comentarles que el día de hoy tenemos a Felipe Luzuriaga. Es un músico ecuatoriano de una larga y destacada trayectoria. Ha sido solista, concertino y miembro de varias orquestas internacionalmente, incluyendo la Orquesta de las Américas, la Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta de Cámara de Valdivia, la Orquesta Cívica de Boston, Ontario Pops Orchestra, entre muchas otras. Con su violín, Felipe ha dado giras por América, Europa y Asia. Como director, ha estado frente a numerosos ensambles y ha escrito música y realizado arreglos para producciones discográficas, para cine, para teatro y también para la danza. Como profesor, está encargado de llevar alegría de la música a sus estudiantes de todas las edades. También disfruta de su labor como productor musical y junto a su esposa impulsa su último proyecto, Luzama, con música original dentro del estilo canción latinoamericana contemporánea. Su educación incluye títulos de la Universidad de Toronto, el Conservatorio de Boston y la Universidad de San Francisco de Quito. Ha participado en prestigiosos festivales, incluyendo el Festival de Música de Aspen, Simposio Starling Delight en Juilliard, Philadelphia International Music Festival, entre otros. Y bueno, actualmente cursa un doctorado en dirección de orquesta en la Universidad de Toronto, con una beca otorgada por esta prestigiosa universidad. Felipe, bueno, esto no les voy a leer porque quiero que él mismo nos cuente en dónde se encuentra, pero junto a su familia en esta ciudad, durante la reciente cuarentena, Felipe realizó conciertos diarios desde su balcón para la comunidad a su alrededor. Su constante aporte con su violín fue reconocido por varios medios de comunicación, entre ellos la CBC, realizándole un reportaje video sobre sus conciertos dentro de su serie Héroes de Primera Línea. Y bueno, muchos saludos a las personas que ya se están uniendo. Ya quisiera dar la bienvenida a Felipe, que ya lo tenemos por aquí, y vamos a invitarle a que se una a nuestra transmisión. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí, compartir un rato con ustedes, conversar. Qué chévere. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación a compartir con nosotros en este espacio. Bueno, como ya te decía, bienvenido, muchísimas gracias. Y quisiera que nos comentes, no quise leer esa parte de tu biografía porque quería que tú mismo nos comentes en dónde te encuentras, en qué país te encuentras, hace cuánto tiempo sales del Ecuador y cómo te ha tratado el país en el que actualmente tú estás viviendo. Bueno, esa parte, para llenar esa parte de la historia que no contaste, estoy en Toronto, Canadá, con mi familia, con mi esposa, mi hijo y mis dos perritas. Vinimos acá hace los cinco, vinimos acá hace 2 años, originalmente para hacer una maestría, que ya la terminé en junio de este año, hice una maestría en violín, Muy bien. en interpretación de violín. Y después en la Universidad de Toronto. Entonces, ese fue el motivo por el que originalmente vinimos acá. Y nos ha tratado muy bien. La verdad, la experiencia fue excelente, muy positiva. El nivel de estudios en esta universidad, tanto de los profesores, los alumnos, y de la ciudad, del ambiente cultural como tal, es muy rico. Es muy enriquecedor estar aquí. Esos 2 años pues fueron muy buenos para mí como músico y como familia también, porque es una ciudad muy bonita,
donde se puede disfrutar en familia, ¿no? Hay muchos recursos y cosas que nos ha agradado, que nos han hecho sentir bien y pues nos sentimos como en casa, pues ahora. Qué bien que puedas estar disfrutando de tu familia. Muchas veces a los artistas nos toca emigrar solitos, pero bueno, tienes la bendición de poder compartir con tu familia. Y bueno, en esta etapa que ha sido tan difícil para todos, que estamos atravesando una pandemia mundial, cómo te has visto afectado tú como artista en tus actividades, no sé, con tu familia? Veía en tu biografía que habías estado tocando todos los días, que me parece algo súper lindo porque de alguna manera esto también te motivaba a ti y motivaba a otras personas. Pero cuéntanos un poquito más de cómo ha sido esta etapa en cuanto a de qué manera tú como artista te has visto afectado. Ya, ok. Esta etapa, pues, sí ha tenido sus desafíos, pero también ha tenido muchas bendiciones. Y una de esas es la que haces referencia al principio de tu pregunta, que esa oportunidad que tuve de compartir música desde mi balcón fue una idea de mi esposa cuando, pues, en marzo o abril, fue a principios de abril. La gente aquí estaba saliendo a los balcones a golpear, a hacer como un cacerolazo de apoyo. Y entonces mi esposa me sugirió la idea de salir a tocar en el balcón. Y vivimos en un área donde hay varios edificios aquí alrededor, al frente mismo y a los lados. Y pues con mi violín, tocando lo más fuerte que podía, salí a tocar. Y la primera noche fue increíble, ¿no? O sea, el apoyo, la gente se puso a gritar, a aplaudirme Emocionados después de todos. eso. Y claro, todos emocionados, nosotros, ellos. Y decidimos seguirlo haciendo todos los días y la respuesta fue magnífica. Entonces, eso fue una cosa única, nunca planificada, sino, Claro. pues no nos imaginábamos que íbamos a tener una oportunidad de tener esa experiencia. Y así se fue, seguimos haciéndolo durante, estuve casi 3 meses haciéndolo. Llegué a tocar 80, casi 80 conciertos desde el balcón. Wow. qué bien, excelente. Porque como te decía, eso es muy motivante en estos momentos difíciles para muchas personas. En Estados Unidos todavía se vive esto bastante fuerte, al igual que acá en Ecuador. Entonces, creo que son momentos de alivio, no sé, de alivio espiritual. La música siempre tiene ese poder, esa magia. Y creo que es un lindo gesto de tu parte el poder compartir tu música con los demás. Entrando un poquito en el tema ya de tu carrera profesional como músico, como artista, estaba leyendo en tu biografía que no solamente eres violinista, tal vez el violín es tu instrumento, no sé, el primero que conociste o tu instrumento principal, ya nos vas a contar tú un poquito más de eso, pero ¿cómo fue ese primer encuentro con la música? ¿En qué momento nace ese deseo de estudiar música y luego ir, no sé, pasando por todas estas facetas? Porque también, aparte de violinista, como decía, estudias dirección de orquesta, eres director de orquesta, también eres productor musical. Y más adelante también quisiera que me cuentes un poquito del proyecto que tienes con tu esposa. Pero cuéntame ahora, ¿cómo nace este encuentro con la música? Me imagino que a temprana edad. Sí, así es. Fue, pues, diría yo, no sé si casual o más bien natural, pues, porque fue a través de mis papás que me inscribieron en el Conservatorio Nacional, sin que ellos sean músicos, sino pues porque les pareció una buena idea que entre a estudiar música en las tardes después del colegio. Y yo ni siquiera sabía qué era el conservatorio, ni qué era la música, pero me gustó estar ahí seguramente más jugando que otra cosa, ¿no? Yo empecé a los 7 años. Sí, entonces me encantaba estar ahí porque pasaba todas las tardes, casi creo que de lunes a viernes, y había otros niños, entonces a los 7 años pues era más un juego un poco, ¿no? Y Bastante.
Me imagino que eso me gustó. Los siguientes años lo seguí en el conservatorio. Llegó un punto en la adolescencia que quise salirme, pero me dijeron, no, tienes que seguir. Como a los 12 años, en la edad del burro. Pero entonces ese pequeño intento de dejarla no me lo permitieron y al final lo agradezco porque después ya en la adolescencia pues me fui metiendo más, comencé a tocar en orquestas, conocer un poco más el repertorio y cuando llegó la hora de decidir una profesión pues sabía que la música era lo mío. O sea, ya se convirtió en una pasión ya para ese momento. Al terminar el colegio y empezar la universidad, tuve por suerte el apoyo de mis padres y pude estudiar en la universidad música y después seguir a hacer más cursos en el exterior, en el Ecuador mismo, pero también afuera, y luego hacer especializaciones como las he seguido haciendo hasta ahora, ¿no? Porque, como sabes, pues la música no se la puede dejar de estudiar nunca. Así es. Creo que estamos, bueno, en general cualquier carrera dicen que cuando uno quiere ser excelente en lo que hace, nunca tiene que dejar de aprender, pero es verdad que en la música, al ser muchas veces un área de la vida, no sé, una profesión que necesita mucha memoria muscular, cuando tocas un instrumento, cuando cantas, etcétera, no puedes dejar de estar todo el tiempo ahí aprendiendo. Sí, así es. ¿Cómo ha sido tu, no sé, el encuentro luego tú me imagino que empezaste primero con el violín o tocabas algún otro instrumento? Empecé con violín y piano, con violín y piano. Los dos instrumentos me gustaron. Me acuerdo que en el conservatorio hacían una demostración de todos los instrumentos disponibles para estudiar y los dos me gustaron y escogí los dos. Y los primeros años estudié los dos instrumentos. Unos 4 o 5 años los estudié a los dos a la vez. Luego ya me quedé más con el violín. He seguido tocando el piano un poco y me ha servido mucho para estudiar la música. Y toco guitarra, también toqué bajo, incluso cuando era adolescente tocaba en bandas de rock y tocaba el bajo. Entonces, Qué bien. he tocado de todo un poco y eso también ha sido muy, muy enriquecedor para mí porque he Claro. podido conocer música de diferentes estilos, ¿no? No solo la música clásica, que me encanta, sino también, como te ya mencioné, tengo también mucho gusto por el rock. La música latinoamericana también, la conocí desde joven. Y entonces todos esos gustos se han ido Se fusionando y complementa. ahora, pues, sí, y se complementan, ¿no? Totalmente, porque en realidad, pues, les ponemos muchas etiquetas y dividimos la música como esta es tal y tal estilo, pero la música yo creo que es una sola. Así es. Bueno, los géneros no son la división. A veces las personas son las que dividimos. Pero tú empiezas con el violín y el piano y luego la dirección de orquesta. ¿En qué momento tú dices, bueno, yo toco el violín, me gustan los instrumentos en general, pero ahora quiero ser director de orquesta? Porque eso es, ya es una cuestión un poco más completa, más de un conocimiento un poco de más grande en cuestión de conocer cómo funcionan los otros instrumentos y todo eso. O sea, el dirigir un grupo de personas ya es algo totalmente diferente al estar tú solo con tu instrumento y defenderte tú solo. Pero el momento en el que tú dices, bueno, yo quiero ser ahora un director de orquesta, ¿en qué momento nace este deseo? Bueno, yo desde que comencé a tocar en orquestas, que es cuando era niño y adolescente, en el conservatorio mismo, siempre había la orquesta sinfónica del conservatorio, toqué en orquestas juveniles, luego pude hacer giras con orquestas, con la Orquesta de las Américas y otras, y luego profesionalmente también he tocado en varias orquestas. Entonces, esa experiencia de tocar dentro de una orquesta ha sido muy fuerte para mí. O sea, realmente es una de las cosas que más he disfrutado hacer, es tocar dentro de una orquesta. Es una energía que uno recibe de la música mismo que está interpretando, como de los otros músicos, como del público,
que si bien uno lo hace también cuando toca como solista o en un recital, digamos, a más pequeña escala, pero se multiplica todavía más cuando estás dentro de una orquesta. Para mí es así, así ha sido la experiencia y entonces siempre me ha interesado todo lo que es tocar en una orquesta. Entonces, la parte de la dirección también. Y siempre que pude, estudié dirección. O sea, no empecé ahora a estudiar dirección, sino la primera vez que lo hice fue cuando hice un año de estudios en la Universidad de San Diego y tomé ahí dirección, dos semestres de dirección con el profesor que era director de la Orquesta de Cámara de San Diego. Y así seguí. Cada vez que pude, tomé cursos de dirección. Entonces, siempre pensé que iba a ser un complemento para mí y me iba a servir, y así fue, ¿no? Porque ya tuve oportunidades de dirigir ensambles, mis propios ensambles que yo organizaba y producciones propias. En algún momento hicimos una colaboración con Andrés Acoto, hicimos una producción de la antología Ecuador Baladas Sinfónicas, donde hice muchos de los arreglos orquestales y pude dirigir la Sinfónica de Loja como parte del estreno en Loja de ese gran proyecto, que fue lindísimo, ¿no? Excelente. Y así, entonces siempre estuve con algunas oportunidades que se presentaron. Ahora la más reciente aquí en Toronto fue durante la maestría. Pues nuevamente, yo siempre que estoy en algún lugar donde se ofrece la oportunidad, ahí pude estudiar tomé clases durante la maestría con el director de la orquesta de la universidad y había pensado en hacer un doctorado. Entonces, pues estaba viendo, ¿no? Si sería factible o no hacer un doctorado en dirección, pues porque obviamente es exigente el nivel y pues me preparé mucho. Tuve la suerte de tener la guía de mi profesor actual con quien estoy estudiando, Uri Meyer, y que es un gran maestro y pedagogo, y pues me fue bien, entonces pude conseguir el doctorado con el financiamiento de la universidad y estoy muy contento de tener esa oportunidad y seguir dentro de eso que me gusta. También me olvidé de mencionar antes de viajar a Toronto hace 2 años, también en Ecuador, con el maestro Álvaro Manzano, tuve la oportunidad de hacer un curso, un seminario de dirección que lo ofreció la Sinfónica Nacional, que también fue muy bueno para mí y una buena experiencia, donde al final del curso pues dirigí la sinfónica en un concierto. Y así te cuento las experiencias más relevantes, que es lo que resume mi gusto por el mundo orquestal en realidad, ¿no? O sea, no es solo la dirección, es todos los aspectos, porque yo no pienso de dejar de tocar el violín y tocar en orquestas también, porque eso es algo que me apasiona. Pero asimismo también los otros ámbitos como la dirección. Qué chévere, porque bueno, vamos conociendo que eres un músico multifacético, o sea, muchísimas cosas, dirección de orquesta, violín, piano, otros instrumentos, producción musical, que también es otra rama bastante interesante del arte, de la música. Me parece súper chévere porque has explotado, como quien dice, muchas ramas del arte, enfocadas a la música. Y después de todo este camino que has recorrido haciendo todas estas actividades que te han enriquecido un montón, ¿tú me puedes decir cuáles crees que son las herramientas que se necesitan para llegar a ser un músico profesional? Ahorita no me voy a enfocar solo en el violín porque estaría limitándote, o sea, haces tantas actividades que me gustaría conocer un poco más de cuál crees que es ese camino formativo, qué herramientas se necesitan para ser un músico profesional. Bueno, eso es una pregunta muy amplia porque pues cada experiencia es distinta, pero te digo pues desde la mía. Realmente no sé si planificadamente o no, más bien se fue dando, pero todo lo que me fue interesando lo pude aplicar en su momento en un ámbito profesional. Entonces, pero pues si fuera el caso de recomendar, digamos, un poco qué herramientas considero importantes, pues algo clave es primero conocer un instrumento bien conocido, bien,
Entonces, tener una herramienta a través de la cual conocer la música, comunicar la música, pues si uno es un compositor, pues realmente le va a facilitar mucho si es que conoce por lo menos un instrumento, y en ese caso el piano sería ideal, pero cualquier otro instrumento también. Eso sería para empezar. Entonces, si alguien quiere llegar a ser músico profesional o hacer actividades dentro de la música profesionalmente, yo digo que es básico conocer bien un instrumento, y para lo cual, como tú mencionaste antes, se necesita mucha disciplina y trabajo, y no es una cuestión que se hace de un día para otro, pero vale la pena. O sea, el camino que te lleva a dominar un instrumento o a conocerlo bastante bien requiere mucho trabajo, como dije, pero en mi caso, por lo menos, lo he disfrutado siempre. Y mientras uno está estudiando el instrumento, va también estudiando la música, va estudiando los compositores, entonces vas analizando las obras. Y esa es la otra parte importante. En este momento de mi carrera, creo que es una herramienta súper importante para mí, que es el análisis. Es la parte conceptual, teórica, un poco de las obras, que muchas Claro. veces no se la toma en cuenta cuando estamos recién aprendiendo, pero creo que es importante hacerlo. Se ahorraría mucho camino en cuanto al llegar a otro nivel de interpretación, si desde el principio los profesores incluyen eso, que es analizar las obras desde un punto de vista teórico, pero práctico a la vez, ¿no? O sea, que cómo está compuesta una obra, qué elementos tiene, cuál es su estructura, y de esa manera poderla interpretar como uno le parezca, pero tomando en cuenta también qué es lo que el compositor utilizó, esos ingredientes que tiene, ¿no? Y ahí pues uno los va ajustando a su gusto, ¿no? A esos ingredientes. O pensando, puede ser un enfoque, tal vez queriendo respetar el deseo del compositor, o a la vez poniéndole uno su propio deseo, Claro. su propia interpretación, ¿no? Interpretación. Entonces, esas herramientas, diría, como dos generales, pues la una es conocer bien un instrumento, la otra es el análisis de la música. Pero, como tú mismo dijiste, y en mi caso, muchas otras cosas me han servido mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocer un poco la parte técnica de cómo grabar, de cómo producir en una computadora, cómo editar, que son cosas que desarrollé yo solo, que me gustó en un punto, creo que terminando el colegio y empezando la universidad, el usar software, programas de computadora para editar música y hacer mi propia música electrónica. Incluso en esa época hice una cantidad de música electrónica mía dentro del techno, del dance, de esos estilos, Qué y bien. me sirvió muchísimo. Me gusta también la música electrónica, y me sirvió el meterme ahí en la computadora, el estar ahí jugando con los sonidos y con las posibilidades de cortar, editar, pegar y armar una obra electrónica. Me sirvió en el futuro, y lo he Claro. utilizado en producciones musicales, en trabajo pues de producción que también con mi esposa en Ecuador hemos hecho durante muchos años, que es producir para eventos de diferente magnitud, hacer presentaciones en vivo con elementos nuestros electrónicos o pistas o cosas así que sirven muchísimo, ¿no? Claro, y Entonces, esas bueno, son algunas de las actualmente cosas que también, te comento. esto de la tecnología y de todo esto, te adelantaste más bien porque, claro, ahora todo se enfoca ahí, o sea, a la tecnología, a la edición de videos, porque ahora los artistas tenemos que enfrentarnos también a esos conocimientos. Inclusive estos espacios pequeños en los que somos una cámara al frente, a veces uno se pone un poco nervioso y ahora nos toca hacer todas estas actividades que nos complementan también como artistas. Bueno, y tú nos comentabas de tantas actividades y tantas cosas que has hecho. Felipe, ¿cuáles han sido tus referentes para dedicarte a ser músico, para decidir ser un artista?
Yo me imagino que cuando eras muy joven, bueno, eres joven todavía, no te voy a aumentar los años. Era Cuando más eras más joven, joven. cuando eras más joven, yo me imagino que decías, bueno, yo quisiera ser como tal artista, o yo quisiera dirigir como tal director, o hubo algún maestro que te motivó muchísimo y dijiste, sí, o sea, esta persona me está motivando a ser un artista. ¿Quiénes han sido esos referentes en tu camino? Bueno, desde que era chico y ya comencé a desarrollar el gusto por escuchar grabaciones y comprar CDs cuando compraba CDs, luego buscar en YouTube y etcétera. Sí, siempre he tenido todavía algunos favoritos. Últimamente estoy comenzando a revolucionar mis propios Cambiar. gustos. Sí, con ciertos enfoques nuevos que he adquirido en los últimos años, pero desde siempre he tenido algunos referentes de artistas pues establecidos. Si te hablo dentro de la música clásica, académica, violinistas, hay muchos que me han gustado, ¿no? O sea, obviamente algunos de los más conocidos desde que yo comencé a escuchar, Isaac Perelman, antes, pues obviamente referentes del siglo XX, Yehudi Menuhin, Jascha Heifetz, etcétera, ¿no? Y de otros instrumentos también. Por ejemplo, de acuerdo, muchas de las de mis grabaciones favoritas son de otros instrumentos. Por ejemplo, Yo-Yo Ma, cuando escuché sus grabaciones de su primera grabación que escuché fue del concierto número uno de Shostakovich para cello y orquesta, que me dejó impresionado. Y así pues encontraba inspiración en muchas de estas grabaciones, también de directores de orquesta y de obras específicas, ¿no? Entonces, directores, yo recuerdo algunos nombres que, te digo, los primeros que me impactaba ver y me fascinaba comprar y más discos y verlos o buscar videos después, Kurt Masur, Claudio Abbado, Pierre Boulez y muchos otros grandes directores que tienen videos disponibles en YouTube. Ahora últimamente también estoy conociendo otros que no había visto antes y también Claro, algunos cada vez contemporáneos. salen artistas más increíbles. Cada vez hay un montón de artistas que uno, o sea, ahora con el internet puedes ver un montón de artistas de diferentes Incluso géneros. nuevos y antiguos también, que no, Claro. que antes no teníamos acceso a tantas cosas a las que tenemos acceso ahora, ¿no? Entonces, descubrir directores e intérpretes de todas las épocas, ¿no? De todas las épocas, es una maravilla. O sea, y entonces hay muchos que he ido teniendo a través de los años en esas diferentes grabaciones y videos que he podido ver. Pero también he tenido, pues algunos de mis profesores sí han sido claves en ciertos puntos, ¿no? En ciertos puntos de mi carrera. Y cuando pude salir, después de terminar mi licenciatura que hice en la Universidad de San Francisco, hasta ese punto había tenido una cantidad de profesores distintos, ¿no? Entonces, durante los años, y pude ir al Festival de Música de Aspen, donde trabajé con un gran profesor que es Masao Kawasaki, que fue muy importante para mí en ese momento. Pero luego ya más elaborado, trabajé durante 2 años en Boston con Lin Chang, que es un gran pedagogo y que me influyó muchísimo en mi técnica y creo que fue un punto importante para mi carrera el haber hecho ese trabajo con él tan intenso ahí. También tuve la oportunidad de ir a Filadelfia y trabajar con el concertino de la Orquesta de Filadelfia y la violinista principal que es Kimberly Fisher. David Kim es el concertino. Fueron también muy importantes en ese momento. Y ahora, aquí en Toronto, la maestría la hice con Annalee Patanakun, Patty Patanakun, que es una violinista muy importante, de las más importantes de Canadá. Y también ha sido. No solamente en este punto,
yo creo, no solo como violinista, sino como músico en general, pues porque ya es un nivel de análisis, como te estaba hablando, de las obras y del concepto que uno quisiera transmitir, que te permite pues prepararte desde un enfoque más amplio hacia lo que estás haciendo como músico. Eso Como dentro de lo música. académico, porque hay muchas otras influencias que vienen de otros De ambientes de diferentes la géneros. música, diferentes géneros, y ahí sí hay muchos más también, porque tengo mucho gusto por el rock, el pop, lo que me ha llevado a hacer también Produce trabajo dentro de la musical, ¿no? producción musical, claro, que es lo que tú mencionabas, y estoy muy contento de hacer eso con mi esposa y tener este proyecto juntos que se llama Luzama, que son las grabaciones de ella. Y entonces para lo cual tenemos también muchos referentes pero que creo que un poco esos referentes que uno puede mencionar mucho al final, pues se cocinan, se juntan y de alguna manera están ahí y Así los reprocesa y los comunica a través de su música, ¿no? es. Es súper importante esto que estás mencionando, esto que comentamos, porque esta influencia está muy variada de muchos géneros, de muchos estilos de música, de muchos intérpretes de distintos instrumentos, porque a veces los músicos se concentran solo en, si soy violinista, solo en el violín, si soy cantante, solo en el canto, si soy pianista, solo en... Y realmente esto es muy limitante porque el hecho de que tú seas pianista o violinista no significa que no puedas admirar, o que seas músico académico, clásico, no significa que no puedas admirar a un cantante pop o a un cantante de rock o... Yo comparto totalmente en ese sentido contigo, también escucho de todo, me gusta de todo, entonces creo que es súper importante porque todo eso te va alimentando. El momento en el que tú, como intérprete, ya sea en el violín o en cualquier instrumento, vas a analizar la obra de la que vas a tocar, la que vas a interpretar, todo eso te influencia de una manera súper positiva y llegas a una interpretación propia. O si no, te vuelves hasta cierto punto un imitador de tal Así vez es. uno o dos violinistas que escuchas todo el día. Entonces, es súper Exacto. importante todas estas cosas que estamos conversando, porque creo que son también para los jóvenes instrumentistas que nos escuchan, que también se abran su mente para otras cosas. Así es. Felipe, tú has tenido la oportunidad de ser solista de diferentes orquestas del Ecuador y bueno, de otros países también, ya en tu etapa como violinista. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Cómo te enfrentas a la orquesta, al público? Cuéntame un poquito de tu etapa ya como intérprete violinista. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser solista de las orquestas? Bueno, es una experiencia única tocar como solista. Es muy demandante, lógicamente, pues porque requiere que tengas un dominio total de la obra que vas a interpretar. Y pues el solista tiene las partes principales, escucha por encima, o debe escucharse por encima de la orquesta, de lo cual implica también un trabajo de proyección de tu sonido y pues partes técnicas, pero la Claro. parte, digamos, personal y cómo ha sido eso para mí, ha sido muy, muy bonito. O sea, realmente yo disfruté mucho de organizar también mis propias giras y con el apoyo de mi esposa siempre hemos podido hacer ese tipo de actividad que no es solamente, en algunas ocasiones sí, que alguien me invitó a tocar como solista en un concierto específico, pero también organizar una experiencia más allá de un solo concierto. Entonces, Claro. Más de una vez hicimos giras organizadas con varias orquestas sinfónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice una gira con todas las orquestas de Ecuador, las principales Mi padre. sinfónicas del país, tocando el concierto número 5 para violín de Mozart. Y eso fue una experiencia única, riquísima, porque conoces primero la obra a profundidad, como te explicaba al principio. Lo cual ya
es enriquecedor de por sí. Luego el tocar con el acompañamiento de la orquesta, que es tal como fue concebida la obra, porque pues muchas veces los instrumentistas estudiamos y estudiamos los conciertos, las obras, y no las llegamos a tocar tal y como fueron escritas, que es en el caso de los conciertos para violín con acompañamiento de orquesta, sino en el mejor de los casos con piano, que igual es Con bueno. piano, claro. Pero es distinto, ¿no? O sea, cambia tanto el universo de sonidos y de colores Totalmente. y la fuerza que tiene la obra, ¿no? Entonces, realmente, el tanto estudiar uno en la proyección, por ejemplo, del sonido, el poder tocar esos fortísimos, como fueron escritos, y proyectar hasta la última silla de la sala de conciertos, es único. O sea, y esa es la primera parte, ¿no? O sea, uno como su experiencia como solista y en conjunto con la orquesta. Y luego viene la parte del público y la conexión con ellos, ¿no? Que eso es, ya pasa a otro nivel. O sea, cuando tienes toda esa energía funcionando tuya de conocer esa obra y tener una interpretación específica que quieres compartir y llegar a hacer una comunión con la orquesta, el director y la orquesta o directora, eso ya es una energía, una electricidad increíble. Cuando el público se conecta a eso, entonces ya es indescriptible. Y eso es lo que pasó cuando he podido tocar en diferentes ocasiones como solista. Y por suerte, en esa ocasión que estoy haciendo referencia, que esa gira que hice de Mozart con las orquestas del país, se grabó en un documental y quedó registrado. Entonces, está un tío, mi tío Genial. Camilo, que es director de cine, pues cuando le conté del proyecto que teníamos de hacer esa gira, se entusiasmó y él dijo, ok, vamos a hacer un documental, yo voy a producir el documental. Y lo hizo y quedó hermoso y está registrado ahí. Lindo, claro. Lo logró de una manera, él también desde la parte visual y narrativa, comunicar todo eso que estoy comentándote en este momento, ¿no? Qué hermoso, es definitivamente es una suerte, o bueno, mejor dicho, una bendición porque se alinearon todos los planetas, como quien dice. Qué Sí, sí, lindo. sí. Sería chévere que nos pases el link del documental para poder compartir, para que más personas puedan ver este trabajo, porque es Sí, lo súper voy a subir valioso. no está en este momento completo en online. Tengo en mi canal de YouTube un tráiler, solo preview, digamos, que se puede ver, pero lo voy a subir completo porque vale la pena compartirlo. Sí, Claro que sí. totalmente, totalmente. Bueno, esto fue tu parte, tú como solista. Y cuando has tenido la oportunidad de dirigir, ¿has trabajado con solistas? Sí, cuando estaba en Boston, en el Conservatorio de Boston, también estuve estudiando dirección con el director de la orquesta del conservatorio, y como parte de su trabajo fue justamente dirigir una cantante. Hice un Justo aria eso de te quería Mozart. preguntar. ¿Has tenido alguna experiencia con cantar? Sí, esa fue ¿Qué una tal? excelente experiencia, ¿no? Fantástica, pues es diferente que el mundo instrumental, Claro. pero que se puede aprender muchísimo. O sea, yo siempre creo que de los cantantes y las cantantes podemos aprender muchísimo, muchísimo, porque es otra forma de entender la parte melódica, ¿no? Porque justamente como va ligada de la mayoría de veces de letra, de la parte Del texto. lírica, del texto. Entonces es algo que como instrumentistas podemos aprender, porque realmente hay más, digamos, en general, yo diría, flexibilidad, creo yo, de los cantantes para interpretar una melodía. O sea, se liberan más fácilmente del cuadrado que es una partitura. Hay como una mayor facilidad por el mismo por la misma procede del texto al fraseo, a que tenga mayor Exactamente. dirección el fraseo, entonces creo que tiene mucho Exacto, que tú ver como cantante sabes de lo que estoy hablando, así que, con eso. y a veces los demás instrumentistas que no cantamos, pues nos debemos, creo yo, beneficiar de eso. O sea, yo, por ejemplo,
dentro de otro género, te digo, pero mi esposa, el poder hacer una frase sin pensar en absoluto en las notas y en la forma de, sino es una libertad que a veces va cambiando, ¿no? A veces va cambiando, pero lo más importante es el transmitir la emoción. Claro. Y yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, porque actualmente hay tanto, y yo te digo, en el mundo académico más aún, ahora que estoy haciendo un doctorado, pues eso de analizar hasta el último detalle, ¿no? Y ver si es la nota que escribió o no el compositor, y si es que era piano, si es que era fuerte. Pero más allá de eso, estoy seguro que el compositor va a estar feliz si es que, o compositora, va a estar feliz si es que la emoción que uno Se logra recibe de esa transmitir. música la transmite, que si ve hasta el último detalle si está la nota o no correcta. O sea, a veces incluso Sí, tener la libertad de cambiar, porque eso también históricamente, y si lo vemos desde un punto académico, los compositores lo hacían. Entonces ellos cambiaban. Mozart, por ejemplo, algunos de sus conciertos para piano, solamente esbozó el principio y el resto lo improvisaba. Claro, estamos hablando de un nivel de genialidad increíble, pero hay gente contemporánea que es capaz de hacer eso, y que todos deberíamos emular un poco eso y hacerlo propio, ¿no? O sea, esa facilidad que mencioné viene de los cantantes, pero que lo podemos hacer de todos los aspectos de la que música, bueno, yo creo que debemos tenemos. llegar a eso, ¿no? Inclusive cuando uno empieza con el estudio del canto, no es tan fácil esto, o sea, hay una naturalidad por la cuestión del texto, pero llegar a que esto sea ya académicamente o técnicamente que pueda ayudarnos para una mejor interpretación, creo que es a todos los instrumentos. De hecho, yo he visto master clases de pianistas o de violinistas que el maestro les dice, canta, canta la melodía, canta esto. Entonces, es un poco para simular esto. Bueno, hemos Así. hablado un poco de todas estas cosas, hemos hablado de tus experiencias en el Ecuador, de tus conciertos, has tenido la oportunidad de tocar con las orquestas sinfónicas del país, pero ¿qué crees tú que le falta a nuestro país para tener una perspectiva más profesional en cuanto a lo que es la música académica? Inclusive, bueno, actualmente la música popular se está teniendo un poco más de industria, pero la música académica todavía está bastante lejana de esto. ¿Qué crees tú, como proceso formativo que le falta al Ecuador para llegar a un mejor, para alcanzar un nivel internacional? Bueno, yo creo que básicamente es confiar más en nosotros mismos. O sea, el tener la certeza de que esa experiencia que todos los, no sé si todos, pero muchos músicos ecuatorianos hemos ido desarrollando a través de los años, la podemos replicar en nuestro propio país y afuera, al nivel más alto. O sea, creo yo que es un poco una confianza, un creer en eso, pero tomárselo en serio, más en serio, digamos. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. Yo sí creo que la profesionalización de la música académica debe seguir avanzando. ¿Por qué digo seguir? Porque yo creo que sí ha avanzado en los últimos años. O sea, yo creo que sí ha habido una mejora en el nivel de las instituciones y de los músicos y músicas en los diferentes espacios de la música académica en el Ecuador. Y se han proliferado también, ha habido iniciativas privadas o una mezcla entre privado y público, festivales que han ido apareciendo de músicos y músicas jóvenes que los han ido organizando con su propio esfuerzo. Y eso es digno de ser destacado y de ser apoyado y que siga adelante. Entonces yo diría que las instituciones incluso deben también mantener ese enfoque, incluso aprender de esas iniciativas, ¿no? El ver, ok, Claro. esta gente se está juntando para hacer un festival con sus propios medios al principio, luego pidiendo apoyo. Entonces nosotros también hagamos festivales con los medios que tenemos a la mano. Y más allá de eso, en el trabajo diario,
de día a día, de cuando voy a enfrentarme a una partitura, porque voy a presentar un concierto, sea de la institución para la que trabajo, o un concierto que yo mismo lo organizo, o que alguien me contrató para hacerlo, pues hacerlo con la mayor preparación posible. Y que tenemos muchos músicos ecuatorianos ya han podido estudiar con grandes maestros dentro y fuera del país. Entonces, es la hora y se viene dando. Yo siento que se está dando, o sea, que es un buen momento en el Ecuador para seguir adelante, para seguir mejorando nuestro propio nivel y también ser generosos con nosotros mismos, o sea, el reconocer nuestro propio talento. O sea, a veces esto Entiendo. pasa no solo en Ecuador, esto pasa en todas partes, que a veces Entiendo. se piensa que lo que viene de afuera es mejor, etcétera. Claro. No es solo pasa en el Ecuador. Entonces, nosotros, entre nosotros, los músicos ecuatorianos, tenemos que reconocernos y saber, mira lo que está haciendo tal, qué maravilla. Tanto en la música académica como en la música popular. O sea, es así. O sea, realmente, y no esperar que alguien solamente sea reconocido cuando alguien, cuando triunfó afuera, qué sé yo, o triunfó, entre comillas, Claro. afuera. O sea, en el propio país, a veces se dan conciertos de un gran nivel por músicos locales que tienen que ser resaltados por. ¿Y quién es más para reconocerlo que los demás que estamos en el mismo ámbito, ¿no? Ese es mi enfoque Entiendo. al respecto. Creo que es un muy buen enfoque, porque justamente este espacio nace para eso. O sea, como comentábamos, creo que fuera del aire, del en vivo, decíamos, es muy importante que se visualice y que se difunda lo que están haciendo otros artistas ecuatorianos, porque muchas veces no se valora esto, muchas veces ni siquiera se conoce. Así es. Entonces, yo creo profundamente que es nuestra responsabilidad como artistas eso, apoyarnos y mostrar lo que estamos haciendo, porque es la única manera de crecer y de que la sociedad ecuatoriana entienda de que esto es una profesión de vida y no solo un hobby o lo típico que te dicen, ah, soy violinista, ay, ¿en la universidad qué estudia? ¿O ya qué se dedica? O sea, Claro. esa mentalidad un poco todavía existe y bueno, sí está cambiando, como tú dices, esperamos que siga avanzando y que podamos ser más las personas que nos dediquemos profesionalmente a esto y que siga subiendo el nivel cultural en el país. Bueno, nos quedan poquísimos minutos, no quisiera dejar de saludar a las personas que han estado acompañándonos, quisiera leer unos comentarios que nos han dejado, algo, poquitos voy a leer. Pablo Negrete, un gran músico ecuatoriano, guitarrista, felicidades, saludos para los dos. Mónica Vintimilla, felicitaciones Felipe por su excelente trayectoria. Andrés Acoto dice, un abrazo gigantesco desde aquí, aplaudimos tu gran talento. Lucho Arias, saludos Felipe, qué buena onda. Bueno, Kiave Nove, saludos. Gaby Méndez, saludos Vane, Diego Luzuriaga, saludos también gran compositor ecuatoriano, Gaby también soprano ecuatoriana, bueno, algunas personas que nos han mandado sus comentarios, sus saludos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Felipe, tú hablas muchísimo de tu esposa y me gustaría que me cuentes un poco, yo me doy cuenta que son un gran equipo, que trabajan juntos, que tienen varios proyectos juntos, tienen un proyecto específico, Luzama, si no estoy mal. Cuéntame un poquito de qué se trata y eso, primero. Claro. Sí, claro que sí. Hablo mucho de mi esposa, primero porque la amo muchísimo y es mi compañera de vida y me apoya en todo lo que hago, así que eso es lo principal. Pero también hacemos un proyecto musical juntos. Ella es cantautora Ah, y qué bien. las canciones que ella que ha compuesto, tiene una gran cantidad de composiciones. Pues decidimos, ya venimos trabajando en eso hace algunos años, en producir las canciones y grabarlas, ya lo hemos hecho. Anteriormente el proyecto tenía otro nombre, se llamaba Sinfotrón, y era un poco más dentro del estilo electrónico, pop electrónico, pero realmente ella es tan talentosa
que su forma de componer pues abarca diferentes géneros también. Y llegó un punto en el que dijimos, ok, ahora qué tal va más por el ámbito latinoamericano, de la canción latinoamericana, más influencia de ese tipo de géneros para comunicar su sonido, ¿no? Y decidimos entonces rebautizar al proyecto y se llama ahora Luzama. Y comenzamos con un primer disco que salió recientemente, que son un disco corto de 5 canciones, pero muy representativas de su forma de componer y de cantar, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque hemos también contado con apoyo, por ejemplo, mi cuñado Andrés Acoto, quien envió un gran saludo, y su esposa Susana Guzmán, han sido coproductores de este proyecto. Y hemos recibido gran apoyo y trabajo de su parte para sacarlo adelante, y estamos muy felices con el resultado. Se está comunicando en redes sociales. Tenemos un video que está en YouTube. Se lo encuentra en nuestra página de YouTube, Luzama. Se encuentra como Luzama Music en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y vamos a seguir promoviéndolo. En el momento estamos terminando de editar un nuevo video de un segundo tema del mismo disco. Y es algo que disfruto mucho de hacer, de formar parte de eso como productor, como coproductor. Y de apoyarla también a mi esposa, porque, como te decía, tiene un gran talento que creo que también tiene que difundirse y conocerse y compartir más que nada, ¿no? Porque es música muy sentida, muy personal, que creo que vale la pena compartirla con el mundo. Qué lindo que puedan tener ese equipo. Bueno, yo también soy afortunada, también mi esposo es músico, artista, cantante, violinista, de todo un poco, y te entiendo perfectamente esta conexión que tienen ustedes. Bueno, te felicito también por eso, por los proyectos que están emprendiendo tú como solista y conjuntamente con ella. Bueno, como te decía, nos quedan poquísimos minutos. No sé si tienes un mensaje final para los jóvenes que quieren ser artistas profesionales, los jóvenes ecuatorianos que sueñan también con salir del país. Si tú les puedes dar un mensaje final para ellos. Claro que sí. Bueno, el mensaje sería que sigan a su corazón, que si eso es lo que su corazón les dice que deben hacer, pues adelante. Y si la gente les dice que va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero sigan adelante. Sigan adelante, y con esfuerzo lo van a lograr. O sea, sobre todo si están convencidos de que eso es lo que les gusta hacer y tienen una pasión por eso, pues vale la pena hacerlo. O sea, realmente yo he disfrutado de cada minuto que le he dedicado a mi instrumento, a mis instrumentos, al estudio de la música, ahora a la dirección, al análisis, etcétera. Lo disfruto 100% a la producción, como te decía, también de otros géneros. Entonces estoy muy, muy, me siento bendecido de haber podido dedicarme a la música. Y entonces mi mensaje es ese, que lo hagan, que sigan adelante, que sigan su corazón y su mente, y si quieren salir, salgan. Si quieren estudiar en el Ecuador, cada vez hay más recursos ahora, incluso online se puede acceder a Ya no hay grandes excusa. cosas. Exactamente, exactamente. Y que pensemos todos también en que en nuestro país, como hablábamos hace un rato, hay mucho talento, hay conocimiento, hay gente de gran nivel a la que también tenemos acceso y que debemos crear, ser parte de esa Valer comunidad, más. y valorarlo, y todos juntos pues vamos a lograr que siga surgiendo nuestro país como un país musical que es. Así es. Muchísimas gracias, Felipe, por ese lindo consejo final, esas lindas palabras para todas las personas que nos han acompañado este día. Bueno, espero que hayas tenido un momento bonito compartiendo el día de hoy con nosotros. Yo he disfrutado mucho de poder conocer un poco más de lo que tú estás haciendo. Te felicito nuevamente por todos los proyectos que estás emprendiendo, todos los proyectos que has realizado. Muchos éxitos también nuevamente con los proyectos con tu esposa. Y bueno, despedirnos, agradecer también a todas las personas que nos...
acompañado este día, pedirles que nos ayuden a compartir esta entrevista para que más personas sigan conociendo de los artistas ecuatorianos. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo invitado. Este ha sido conociendo a Felipe Luzuriaga, artista, te voy a decir, porque no eres solo violinista, eres muchas cosas. Un abrazo Gracias. fuerte a la Muchas distancia, gracias. Felipe. Gracias, Mucho Vanessa, por la invitación, por la entrevista y muchos saludos a todos los que se conectaron y mandaron saludos y a las personas que lo vean posteriormente también. Un abrazo a la distancia y a todas las personas en Ecuador, a mi familia, a nuestra familia y a nuestros amigos en todo el mundo también. Muchos saludos a todos. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Chao.